Quiero decir que Ricardo Anaya es la única propuesta que da la seguridad a las familias. Ricardo Anaya está proponiendo, por supuesto, la impartición de la justicia y que quien la haga, la pague, y la pague con apego a la ley. Ricardo Anaya está proponiendo fortalecer las policías, la confiabilidad y los sistemas de inteligencia y, por supuesto, la agenda de prevención. Tenemos otro candidato que está proponiendo la amnistía. Está proponiendo sacar de las cárceles a los secuestradores, a los violadores, a los que han hecho tanto daño a las familias tamaulipecas y de muchas regiones del país. Y por esta razón les pido que este 1 de julio acompañemos a Ricardo Anaya en las urnas con nuestro voto, porque es el único que está proponiendo la seguridad y la paz para todas nuestras familias, con apego a la ley, con Estado de Derecho y con impartición de justicia. Esta es la propuesta de Ricardo Anaya en materia de seguridad, porque merecemos vivir con paz y trabajaremos con él para construirlo todos juntos.